Cada miércoles, entre las 8 y las 12 de la noche, tu cita con la música más interesante de la aldea global está en Túnel 57. Rock, hip-hop, soul, funky, ambient y alguna que otra historia en Túnel 57 por www.túnel57.com.ar con Carlos Prince. En esta noche podemos decir, con un toque diferente en Túnel, no hubo tanto acústico armado, noche de presentaciones de discos. Primero, Santo Placar, ahora ya una vieja conocida de esta casa tunelera. Bienvenida, Sol Cabrera, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias. Tardecito, con fresquito, pero acá estoy. Bien, gracias por la visita, digo, ¿no? A estas horas de la noche, acá a Túnel 57. Estamos escuchando, ya hemos en algún momento escuchado un par de canciones, pero hoy estamos como presentando completo este simple segundo disco en tu carrera solista, podemos decir. Segundo disco, no es el último, pero bueno, vamos a seguir. Sí, vamos a estar presentando el disco el 19 de abril en Bebop Club Moreno 364. Vamos a estar haciendo todos los temas de este segundo disco. ¿Lo van a repasar completito? Completito y algunos covers. Y algún bonus así en vivo, sí, ¿no? Sí. Y mira, yo acá estuve juntando información de tus visitas, ¿no? Para hacer como una data de lo que fue pasando. Y caí así como en la conclusión de que, bueno, vos viniste para las entrevistas, digamos, que hago yo dentro del programa y para la sección del amigo Pablo Escarano. Exactamente. El momento camaleónico. Cuando venís para Pablo, venís entre noviembre y diciembre, viniste, mira, a ver, un 26 de febrero del 2014, programa número 28 de diciembre del 2016, hace poquito, el programa 1103, un 25 de noviembre del 2015, programa 1046, y yendo más atrás en la historia, digo, ¿no?, en las notas que hago yo, un 9 de abril del 2014... Programa 961, viniste con el teclado. Sí. Y antes de eso, cuando viniste con los Big Brothers. Sí, que tocamos ahí. Que tocaste, que era el estudio chiquito todavía. 11 de abril del 2012, o sea que casi 5 años ya. 5 años. Esa había sido tu primera visita, ¿no? El programa, me parece. Sí, esa era la primera vez. ¿No? Programa 8. Y mucho antes estuve en tu programa, pero ponele que te diga en la galería 2000, puede ser. Si yo ya 2001, aquellas épocas ya no me acuerdo. Bueno, pero no retengo a mi edad. No me acuerdo de tu programa, de tu programa, de vos, de mí, hace mucho tiempo ya. Y la primera vez acá en esta casa fue en el programa 857, hoy es el 1118. Wow, un montón. 1118, miércoles. Bueno, está simple, digo, en la calle, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo vos este disco? Digo, ¿hace cuánto que lo tuviste en la mano? ¿Cuándo te llegó a las manos? Bueno, hicimos la masterización a fines de noviembre, en realidad. Lo hicimos, sí, 27 de noviembre, por ahí. Ajá. Y después de eso, o sea, yo el disco lo tenía masterizado, pero le faltaba el tema de la edición. La edición son las réplicas. Las réplicas, claro. Las copias, ¿no? Bueno, réplicas de los discos. Y bueno, como no llegaba al presupuesto, porque claro, es un presupuesto bastante... sí, complicado. Sí, es costoso. Entonces, con Pablito, que es mi manager... Ajá, Pablo Escarano, le mando un saludo. Si estás, mira, no pudo estar, pero asumimos que debe estar escuchando. Está siempre está. Más vale. Hicimos lo que es panel de ideas. Claro, un crowdfunding hicieron. Exactamente, es un sitio donde uno puede ingresar el proyecto. Y bueno, también vos propones un presupuesto. Y unos premios, digamos. Y unos premios, unas recompensas con diferentes valores. Cada persona que colabora tiene una recompensa a cambio. ¿Qué habían de recompensas? Recuérdame para... Y había el CD en formato digital, o sea, yo te mandaba un link y te lo podías descargar. Bien. El CD físico. Después había entradas para la presentación. Ahora entradas para el miércoles que viene. Exacto. Muy bien. Varios ya la compraron. Vamos. Y me han ayudado a tener los discos. Después habían clases de canto que por suerte también se agotaron. Muy bien. Muchas chicas han confiado y chicas bien. Que no conocía, eso
para mí fue... Digo, se ganaban, ponerle, no sé, X cantidad de clases. Pagaban el mes de clases un valor de 4 clases, uh-huh. Desde marzo a diciembre. Uh-huh. Y bueno, por suerte... ¿Hay alguna que haya, más allá del premio, siguió estudiando? Sí, como sí. Qué bueno, eso está bueno. Sí, y no me conocía en persona, uh-huh. No me conocía. ¿Gente totalmente desconocida se metió en tu sí, proyecto? Mira sí, qué bueno. Sí, eso me sorprendió mucho. Pensé uh-huh. que iban a ser más amigos, primos. Claro, familiares, familia. ¿Viste? Algún familiar. Y en lejano. Realidad, ¿sabes que la familia fue... Fue la que menos, fue la que menos. Porque por ahí, siempre. Claro, estaba en otra, ¿viste? Sí, te ayudas de otro lugar, ¿no? Pero claro. En eso, que yo pensé que mamá, papá, los hermanos, me iban a estar los primos. Hubo ayuda, pero no como yo pensaba. Y, claro. Y sí me sorprendió que gente que no me conocía, uh-huh. un señor que bueno, que me conoció por internet y me dijo, te transfiero, quiero 2 entradas y el disco. Mira qué bueno. Me transfirió la plata. Sí. Nunca lo vi en persona. Creo, claro. Lo voy a ver, o sea, lo ahora. Vas a ver ahora. Sí, bueno, el miércoles decís, a todos los que están acá por el crowdfunding, levanten la mano. Quédense porque... Levanten claro, la mano. Hay mucha gente que, bueno, no podía... sí, no sabía quiénes eran. Y bueno, participaron. ¿Y qué más? ¿Había algún show en particular? Había show privado también. ¿Ya cumpliste con todos los requisitos, con todas las los premios? Sí, algunos todavía me falta el disco físico. Uh-huh. Claro, que por ahí el día de la presentación se lo voy a dar. O bueno, claro. Después me tengo que contactar para aquellos que no fueron al show, uh-huh. para dárselos, para hacérselos llegar. Ya que estamos, digo, si hay algún otro músico escuchando... ¿Recomendás, digo, el tema del crowdfunding para estos proyectos? Porque te dio resultado. Sí, 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 totalmente. ¿Cuánto te daban? ¿Un mes de tiempo? ¿Cómo es el tiempo? ¿Un mes o algo así? Tenés, sí, 2 meses. Dos meses. ¿Y vos lo cumpliste en los 2 meses o antes de los 2 meses? No, justo. Fue justo. Bien. Sí. De hecho, me apuré y por miedo fui y puse plata. Ah, claro. Y bueno, después me pasé, o sea que esa plata me volvió. Claro, buenísimo. Sí. Bien. Y bueno, con la colaboración de todos pude editar el CD, uh-huh. que era un importe de 20.000 pesos. Uh-huh. Y nada, no puse nada, eso es buenísimo. Como genial, sí. ¿Vos ya tenías el disco terminado, te faltaban solamente las réplicas? Faltaban las réplicas, bien. Claro. Y bueno, llegó ahora en marzo. Uh-huh. Terminó en marzo el proyecto. Y entre que, bueno, hicimos los trámites, sí, y todo, la publicación, etcétera. Sí, lo recibí el fin de semana largo de El de último marzo. Fin de semana de marzo, creo que fue el anterior, sí. Sí, por ahí. Sí. Bueno, contame, digo, ¿fuiste vos a retirar los discos? ¿Te llegaron a tu casa? ¿Cómo es la movida? No, lo fue a buscar un amigo, porque encima yo trabajo como una condenada. Claro. Tengo unos horarios, ¿viste? Te fueron a buscar los discos, pará, y te claro. trajeron, todo te esto trajeron. Tiene que sostenerse con... Es así. Desde algún lado. Y bueno, yo es lo que se usa ahora, lo que se dice entre autogestión, claro. ¿Sí? Sí. O sea, tienes que andar, digo, no sé, dependiendo, o me refiero, no sé, pagando sueldos a un representante, algo, ¿viste? Siempre se hace muy engorroso. Así que bueno, y llegaron a tus manos, llegó la caja, no sé cuántas cajas tenés, cómo era. Llegaron a tus manos y, sí, ¿y qué pasó? Cajas. Traca, así, desesperada. Sí, desesperada, y justo sí. era un ensayo, así que le di a mis músicos. Cada uno se agarró un disco. Que, sí, les di varios. ¿No? Claro. Que también le diste varios a Pablo Escarano, ¿no? Ese día. Le di a Pablo Escarano, sí. que yo imaginé que te lo iba a dar a vos, pero bueno, me acabo de dar cuenta que... Escarano, esto para vos. Sí, ya está, no, listo. Ya está el mensaje enviado. Pero bueno, nada. Llegó y ahora ya lo tengo en mis manos. Y espera, llegó. Digo, ¿qué hiciste? Digo, en la sala tenés un equipito o algo, lo pusiste. ¿Qué pasó? Sí, en el auto. En el auto, ok. Sí, lo gasté. Y después pasa lo que pasa siempre que uno se agota y empieza a verle todas las fallas, ¿no? Ah, mira. Es algo normal, igual, creo. Sí, no, todos suele hacen pasar. Todos los que me dicen que bueno, que después ya no les gusta tanto y quieren hacer otro. No. Pero lo bueno, que, yo todavía no presenté. Lo que pasa es, pasa más o menos así. O sea, te llega. Lo gastás. Sí. Puede que te canse. Lo dejás descansar un par de semanas. Sí, sí. Después lo volvés a escuchar y hacés ese ejercicio. No lo escuches por 2 semanas y volvés a escuchar a saber lo que te va a pasar. Bueno. Te lo digo así. Dale. Probá. No lo escuches, ¿eh? No lo escuches más. Te 2 semanas. Y escucharlo después de 2 semanas. O ponerlo tranquilo en tu casa. Tomate un vinito. ¡Pum! Y escuchalo. Bueno. Después me contás. Vamos a hacer lo que... No detesto el disco. Te detesto por haberme... Sí. Hicimos lo escuché y me puse en pedo con un vino. No. Bueno, y bueno, vamos a la previa. Antes del disco, antes de la grabación. Sí. En el disco hay, si no tengo mal acá, son 9 temas y un bonus.
9 temas y el bonus. Y el bonus, que es como, se pusieron como locos, así re locos, sí, en el final de un tema. Claro, era una cosa que yo dije, bueno, se va a ir en un fade out, y me encantó. Aparte, claro, que arranque, que termine como empieza, sí, me gusta, bueno, porque es un poco lo que dice la... Antes, bueno, la canción, todo vuelve a empezar, todo vuelve a girar, entonces el disco termina como empieza. Vos sos muy chiquita, nena, te dije. Pero antes los vinilos tenían, sí, algo que le ponían a los temas, no sé, ponele tema 1 simple y el último track, el último surco del, sí, lado B decía simple reprise, entre paréntesis, que era como subía el final y se iba, era una cosa así. Es como que casi que hiciste casi como una vieja técnica de vinilo en el bonus. Un reprise de un tema tuyo del disco. Y he escuchado vinilos, por ahí inconscientemente tenía eso. Bien, después vamos a hablar de gustos musicales, de discos y qué escuchás y eso. Pero contame, acá te decía, hay 9 temas y el bonus, bueno, son 9 temas, ¿no? Uh-huh. En la preproducción, en la grabación, ¿de cuántos temas quedaron estos 9? ¿O fuiste ya con los 9 cocinados pac, a grabar? No, en realidad iban a ser menos. Y el noveno apareció, lo hicimos con Francisco Martelo, que es uno de los músicos que está tocando en el disco, y me ayudó bastante con la producción de las guitarras. Pero no, en realidad yo tengo un montón de canciones, pero siempre voy como seleccionando mis preferidas. Bien. Y digo, bueno, esta. Y como que me caso con esas, me gusta. Bien. Armo un vínculo muy especial y yo quiero estas y no quiero otras, quiero estas. Claro. Y bueno, después igual van fluyendo, ¿viste? Van mutando y no sé, siempre me pasó que me gustó lo que se iba dando. Y bueno, en esta ocasión se agregó una casi al último momento. En cada ocasión. No, en realidad, lo que sea. Lo que sea la que se agregó. Ah, okay. En cada ocasión es un caso muy particular. Hace poco viene la mujer de un amigo, porque yo tocaba para Rayos, tenía 15 años, toqué bastante tiempo con ellos. Y bueno, vino la mujer de este amigo mío y me dice, che, hiciste un cover de rock nacional, ¿no? En el disco. Y digo, ¿cómo un cover? Sí, Marcelo dice que hay un tema que haces de una banda que no se acuerda el nombre. Ajá. Que es un cover de rock nacional. Y yo le digo, es el tema que hacíamos nosotros, pero cuando teníamos 17 años. Claro. No te puedo creer a este Marcelo. Claro, lo tenía registrado como que era de alguien, él pensó, lo escuchó. Y claro, dije, bueno, me siento halagada porque él pensó que era de alguna banda. Claro. Y no, era nuestro, el tema era nuestro, sí, lo hacía, claro, lo hacía con él. Pasa, viste, hay un meme en Facebook de la vuelta que no sé quién posteó que, ¿cómo puede ser, viste que Soda Stereo le robó un tema a Gapornis por Persiana Americana? Hay un meme de eso y parece que es un posteo cierto de alguien que, bueno, hablando de la ignorancia, bueno, no importa. Bien, o sea, y bueno, o sea que fuiste casi con el disco como que cocinado a grabar. Sí, sí, hice una parte con músico, con banda en vivo, digamos, con click, todo ensayado, pero bueno, las bases se grabaron en vivo. Bien. Me gusta que tenga por un lado esa cosa orgánica. Ese vivo, así, ese grupo, vivo, ¿no? Sí, sí. Hubo un par de temas que se grabaron con sonido también, que sea, con trabajo, con, claro, el piano, y se escucha el sonido del ambiente. Hay un tema que lo hicimos donde toqué el piano y lo hicimos con Mauricio Martín en contrabajo y Francisco en la guitarra acústica. Y lo hicimos sin click, o sea, fue todo mirándonos y... Claro, más natural. Más así, natural. Uh-huh. Y bueno, y después otra parte del disco fue grabada con baterías programadas. Ajá. Con el baterista de James Brown, que es divino. Claro. Que grabó baterías en un programa y se programó el productor Nacho Porqueres. Con él hicimos la programación de baterías y toda la producción. Más en estudio, instrumento por instrumento, claro, tomándonos el tiempo. Entonces, bien, bueno, están un poco esos dos lados en el disco. Que me gustó innovar un poco, no siempre quedarme con lo mismo y tratar de probar algunos sonidos diferentes. Bien, antes de seguir charlando, ¿tenés algún tema como, digo, son de, digo, tus 9 canciones, ¿no? Tus hijos acá en el disco. ¿Tenés algún preferido? Digo, ¿a quién querés más de los 9? Ah, como te dicen las madres, ¿viste? A mí yo quiero a todos, los nenes yo los quiero a todos. Pero no, hay alguno que debes decir,
No sé qué decirte. No sé, hay un tema que no sé qué decirte, no. Podría. No sé qué decirte, tema 3, no. No, todos me gustan mucho, mucho. Te podría decir ahora con el que más estoy... Uno pasa por procesos. De repente te gusta, cuando estás haciendo el disco, te gusta uno. Después, cuando lo sacaste, te gusta el otro. Cuando lo escuchas en vivo y sentís lo que te pasa con la música, te gusta otro. Y bueno, ahora estoy muy... como muy muy apegada al último tema, en cada ocasión. En cada ocasión. Sí, que es, bueno, es un tema que me conecta mucho. Ahí estoy tocando el piano también, que es este tema que hacía cuando era... Con Pararrayos. Claro, tenía 15 años cuando lo hacía. Y está, digo... Lo versioné un poco, ¿no? Digo, por ahí musicalmente está, pero letra está tal cual era... Hubo algunos cambios, sí. Algunos cambios. Pero sí, ese tema, con ese tema me conecto ahora, hoy por hoy. Es como que... Es como si me lo dijera a mí misma, ¿viste? Como que no te preocupes, esto, siempre voy a estar en compañía conmigo, una cosa así. Claro. Y hoy... también se lo canto a la gente que yo quiero. Claro. Es dedicado a amigos, a gente que hoy, yo sé que digo, voy a estar. Pongámosle un par de años después de que lo compusiste, cuando tenías 15, ¿no? Hoy digo... ¿Ves a la Sol de aquel? Digo, te la imaginás, ¿no? Escribió esta canción. Digo, ¿te identifica lo mismo con la canción que en aquel momento? ¿Cómo la sentís que la sentías antes, digo? Es como que quise volver a lo que sentía en ese momento en cuanto a lo que pensaba de la vida y lo que esperaba, lo que quería con los demás, con las personas. Pero no hacerme la nenita, viste que uno dice, ay, ¿te querés volver de nuevo? Te agarro el botón de vieja. No eso, sino como esencialmente. De hecho, el disco, no es que yo sea simple, porque el disco se llame simple, eso es más recontra compleja, pero si no era como esta... Creo que en alguna nota con Pablo Escarano creo que dijo, ¿no? El juego de simple. Sino que es este intento de búsqueda, ¿no? Alguien te lo ha dicho, ¿no? Sí, vos... No me acuerdo si tú... No, que contaste una anécdota... No me acuerdo ahora, tenía que ver las notas con Pablo, pero... O si tuviera... No me acuerdo quién dijo, no sé, simple, no sé si sos compleja, algo habías contado. Sí, claro. O sea, obviamente, no yo soy un ser complejo, porque bueno, me la paso... Porque respiro y vivo, ¿qué querés? Sí, reflexionando, claro. Analizando todo, y bueno, cuestionando la vida, y filosofando. Pero digo, justamente quería reflejar este intento o esta búsqueda... Por más de que las cosas no sean simples en la vida, esta búsqueda de las cosas sencillas, de conectar con lo que uno tiene adentro, que a veces es mucho más simple, no tiene tanta vuelta, como que con esas cosas, a mí en un momento de mi vida que fueron duras, a mí me sacaron, me levantaron, simple, no sé, el pasto, los pajaritos, el sol, respirar. Sí. Salir a caminar y decir, ay, qué lindo el vientito. Esas cosas, creo que son las cosas simples de la vida, son las simple, más importantes. Claro, sí, entonces sí, tiene que ver con eso el disco, ¿no? Que con que, ay, no, bueno, yo soy simple. No. No, yo soy simple, me importa. Claro, no es eso. No. Y digo, el agregar o el ponerla en este disco, ¿cómo surge? Como una, digo, ¿te reencontraste por algo, por la canción? ¿O la tenías siempre dando vueltas en la cabeza y dijiste, es el momento de ponerla ahora de vuelta? ¿En cuál? ¿La última? En la de los pararrayos. Sí. Me gustaba hacerla mucho con el piano. Tengo un tema de que a mí me da mucha vergüenza tocar el piano. ¿Piano? No sé por qué. ¿En público? Sí, en público. Ajá. Y la hice un par de veces, pero como que me tiro abajo. Bueno, ahí está, aparece mi complejidad. Bueno. En el disco toco varios temas, el piano. Pero en vivo me agarra una cosa de, ay, no sé, veo muchas teclas y no sé qué hacer. Un pánico, claro. Pero bueno, por eso como que, no sé, quedó ahí y o sea que siempre estabas con esa canción tocándola, dando vueltas, sí, en privado, digamos. Y cuando te decía, en este momento donde yo quería volver a reconectar conmigo y, y bueno, con lo más profundo, empezar a salir adelante, a seguir con mi vida, empecé a tocar de nuevo el piano así mucho. Claro. Siempre toqué el piano, pero mucho más, y apareció de nuevo la canción, una Bien. Cosa inconsciente. Bueno, creo que es momento, siendo las 12 casi de clavaditas de la noche,
digo, de escucharla, ¿te parece? Y seguimos llorando acá. Yo sigo, Es la entrada. Esto es radio, hay que hablar, porque sí, mira, hace silencio. Espera. Bache, no sirve. Esto es radio, así que hay que hablar. Mientras más hables, mejor. Vamos con En cada ocasión y seguimos, dale. Dale. Unas de luz en las penumbras, soles de miel que dan sabor, van derritiendo cada amargura, van aclarando cada rincón. No me vadas por un instante la esperanza, puedo ser yo. No te enloquezcas porque sé que estaré ahí en cada ocasión, en cada ocasión. Puede ser que a veces me ignores o no disfruto a cada ilusión.
del 57. Presentación especial. Linda canción, me gustó. Tiene muy, un clima bonito. Aparte de los arreglos, los coros, el punteo de viola, la bata, todo impecable. Contame un poquito, ¿quiénes hacen este tema? Digo, voces, coros, ¿quién metió de todo un poco ahí? Bueno, a ver, en la bata está Daniel Jerez. Muy bien, Dani. Conocido amigo. El bachatero sí, amigo, el bachatero. Bailador. Se puso bailador, Se anda por ahí, Bueno, ¿cuándo vuelve Bandidos? No, nada, es una pregunta que le hago siempre. Ah, sí, che, dale, tiene que volver. Siempre le digo, che, Bandidos. Bandidos Radiales, un saludo, Dani. Bueno, está Dani, está Mauricio, que te había comentado antes, en el bajo. Después está Santi Beschinski en la guitarra acústica. Está Javier Russomano, que estuvo tocando con nosotros como 2-3 años y ahora, bueno, se fue al exterior a vivir, así que nos abandonó. Y después está Andrea González, que bueno, ella también estuvo tocando por lo menos 5 años. Mira. Y bueno, ahora sacó su proyecto solista. Bien. También, se abrió a hacer su propio camino. Y bueno, en coros está Vanessa Catalano y Sabrina Nieva. Y están los invitados. No me olvidé de nadie, ¿no? La banda no. Bien. Los invitados son Rulo García, que es un gran guitarrista, y Emma Pardo, que también es corista, ahora está con los Pericos cantando. Bien. Bueno, y el próximo miércoles, ¿cuál va a ser la banda arriba del escenario? De los que bueno, nombraste. La banda, sí, sale una, entra la otra. Va a estar, se incorpora Francisco Martelo en la guitarra, que bueno, grabó una parte del disco, así que ya más o menos se sabían algunos temitas. Y Silvio Marzolini, que también es un tecladista muy bueno, que también grabó en el disco. Emma se suma a los coros. Bien. No solo como invitada, sino también como corista. Y bueno, los vientos están Juan Badenas, está Leo Milquis y Jorgelina Avigliano. Bien, una bocha de somos gente. Arriba del escenario. Sí, somos un montón. ¿Y cómo vienen, con esto de la previa, ensayan más de lo habitual? ¿Cuántas veces se juntan? ¿Cómo vienen? ¿Como locos? Así, como locos. Sí, sí, porque bueno, es todo un tema, los arreglos, nada, las entradas, cómo terminan los temas, todo eso. Claro. También las entradas, cómo se venden y todo eso. Y las entradas, claro. Hay que vender, ¿viste cómo es esto? Sí, acá dice Pablo Escarano, ella tenía que llevar el CD. ¡Se están tirando el faro! Bueno, fue mal entendido. Entendí que cuando estaban los CDs. Todo bien. Si tenemos el material, no hay problema. Que le di algunos que calculé que era para ustedes. Claro. Pero bueno, ahora tengo una del auto, Pablito. Quédate tranquilo. Apenas activé el celular. No le diste CD, me pone. Es. Y, pero yo pensé que ya no iba. Bueno, para eso quiere decir, está bueno, que está escuchando. Está escuchando. Y eso está bueno. ¿Te das cuenta? Está escuchando. Gracias, Pablito. Gracias por todo, siempre, ¿no? Las cosas que, los bloques, grabaciones, etcétera. Sí, etcétera. Sí, gracias, porque me está reayudando, está dando una mano. Está dando una mano con prensa, ¿no? Con un montón de cosas, con tu... Es como tu community manager. Es mi community manager y además es un gran, gran amigo. Sí. Me está ayudando mucho porque hay cosas que, bueno, me superan. Exceden tu sí. Sí. Es un momento que digo, ¿qué estoy haciendo? Sí. Tienes que hacerlo el miércoles que te presente. And now. Yes. Ladies and gentlemen. Eso va a ser. Sí. Ah, anda preparando algo, Pablito. Se acabo de quemar. ¿No sabía todavía? No sé si sabía o no. Te acabo de quemar la sorpresa de mi. Sí. Y cuando terminás, viste cómo hacía cuando. Bueno, cosas muy chicas, nena. Cuando tocaba Elvis, al rato de que la banda seguía tocando. Y la cantante seguía, el cantante seguía, claro, se iba. Pero y decían, dejá de hablar un poco, que me estás quemando todo. Es decir, Sol has left the building. Claro. ¿Vas a hacer eso? Te cagué la. Bueno, che. Bueno, no sabía. Bueno, si cortamos acá la nota. Cortamos acá la nota. Esto fue todo por hoy. Gracias. Hasta el miércoles que viene. Vayan a ver a Sol. Bueno, hablemos un poco, más allá del disco este tuyo, hablemos un poco de música. ¿Sos de escuchar música, otras cosas? Sí,
Sí, soy de escuchar de todo, soy de escuchar tanto que no tengo, no sé, me gusta todo. Hay muchas cosas que me gustan. ¿Qué te gusta, por ejemplo? Ay, no sé, a ver. Digo, como este es un programa de música, siempre les gusta preguntar a los músicos qué escuchan, qué discos tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Para ver en qué andan y por ahí tiran datos que, no conozco, y uno va y conoce otra cosa nueva. De Angelo estoy escuchando ahora. De Angelo, bien, ¿cuál? Sí. ¿El Black Moses, el último? Me pongo una lista de reproducción, trato de ir, Sí, que bien. Tiene Brown Sugar. Sí, Brown Sugar es más viejo, sí. Es viejo, claro, sí. Ese estilo de Voodoo. Ese estilo sí. Me gusta, sí. Claro, tiene algunas cosas, tiene... algunos videos, sí, me gustan, sí. También en vivo. También me gusta mucho Pino Palladino, el bajista, entonces bien. Más o menos que ahí hay un par de... Sí, y de D'Angelo, como se dice, tiene algunas... cositas, algunos leaks, claro, a los Prince, de todo, ¿viste? Tiene una por cosa, eso te sí. Digo, como que hay varias cosas que me gustan. Después también, nada, te puedo decir que en el primer disco escuché más neo soul y soul británico, no sé, bueno, Amy Winehouse. Amy, sí, obviamente. Escuché a Adele también porque la producción está buena, pero viola, no soy fanática, pero escuché. Daffy, Corinne Bailey Rae. Corinne, buenísimo. Escuché mucho eso para el primero. Y ahora para este escuché mucho, no sé, Justin. Robin Ticke en un momento escuchaba bastante. Aclaremos que Justin Timberlake. Pero ¿no? Robin Ticke, los primeros discos. Sí. No los de ahora. Ajá. Usher o Usher, bueno, Usher sí, Usher. Vamos a hablarlo bien, vamos a decirlo bien. Bueno, Usher, sí, que baila como los dioses. Bruno sí. Mars también. Bruno, muy bien. Escuché algunas cosas de él para tratar de nada, de traer un poco ese sonido como un poco más de afuera y mezclarlo con lo nacional. Claro. ¿No? ¿Sos de comprar música, digo, comprar discos o no? ¿Sos de los jóvenes Spotify y no, YouTube? Compré uno, el último que compré, que me gusta ahí como inspeccionar y agarrar uno de por ahí. Igual este es reconocido, de John Stone. Sí. Change, ¿es? Change, sí. El, ahí, el que sí. Está ya toda como con... El pintada, dibujito. Que, sí, que lo, sí. Lo... Tengo un tema con los nombres, me olvido. Pero que lo produjo un tipo que... es. Tampoco es reconocido, no me puedo acordar. Bueno, sí, no importa. Pero uno de los que en su momento descubrió y ayudó fue el que es el batero de The Roots, el Questlove, Amir Questlove. Ese que es medio hip hopero lo produjo uno que. Bueno, si la gente está escuchando y quiere. Sí, aportar, el disco. Vamos a ver. No, lo googleamos. Mientras charlamos, buscamos Ah, es reconocido, es un. Joseph Stone, Change hicieron el disco, ¿no? Change. Pa. Me arranca con un shuffle furioso, impresionante. Está muy bueno. Acá me habla de Vinnie Jones. No, hace la intro. Bueno, Josh. Wikipedia, ponete. Se vamos buscando. Se va para... Water for Soul, Wikipedia, acá tenemos. Para pa. Bueno, todo eso me gusta. Sí. Josh Stone también escuché. Y bueno, después lo de siempre. No lo abandono, Marvin. Hoy justo tuvimos un especial en la columna de Sergio Ceneri de Marvin Gaye, mira, justamente. Bien. ¿Era disco de Color Me Free, era el disco? O porque no, disco que se llama Change, no era. No me acuerdo. Mind, Body and Soul, Introducing Joseph Stone, Color Me Free, LP1 de Soul Sessions, Water for Your Soul. Sí. Hasta ahora no lo de Soul Sessions. Son los 2, 3, 6, 7 discos. No me muero, lo tengo en la guantera. Entonces Change era, no importa. Ahora te. No importa. Ahora te lo busco. Ahora te puedo, no importa. Debe ser Color Me Free, porque se puede ser producido, a ver si dicen. A la gente no le importa de esto, pero. Pablo, vos estás escuchando por lo menos, ¿no? Ay, sí. Pablo, por favor, googleanos bueno, un poco. Googlea. Bueno, no importa, pero bueno, Joss Stone, ¿qué más te gusta? ¿Buscás, sobre todo, digo, voces femeninas o. De todo un poco? Sí, busco. Busco voces femeninas. Trato de eso, también de poner de ay, había una, los pasos tengo en YouTube, los guardo, ¿viste? Tengo problema con los nombres. Había, sí, tengo un problema sí. Con los nombres. Pero me gusta como que vaya derivando, ¿viste que hay listas de reproducción sí, en YouTube? Te sugieren gente que vos no sabes sí. Ni que existe. Uh-huh. Y así hay un montón. Cuando esté en casa te voy a ¿cómo si hacemos un Skype de tu casa y están riendo de mí? No, nunca. Pero sí, me gusta eso. Así descubro un montón y después lo guardo y lo vuelvo a escuchar. Bien. Pero
retención de nombres. No me pidan que retenga hasta ahora, tenés que decirlo. No. Sí. No retengo bien. Bueno, Anderson Paak, que está ahora de moda, está bueno, me gusta. Sí, tengo por acá el último, sí. Sí, sí, sí. Te voy a empezar a pasar. Y yo después te voy a pasar también. ¿Trajiste un pendrive? Sí. Bueno, después no se habla de esa piratería, ¿no? No. Es compartir sabiduría y conocimiento musical. Por favor. En general. Escúcheme. Escúchela, la gente está escuchando. Hoy pasó un temita en el medio así como filtrado. Se escribe China Moses. No lo van a conseguir acá porque salió hace 2 semanas en Estados Unidos y acá no lo van a editar ni en... Pero busquen China Moses en YouTube. Es la hija de Didi Bridgewater, lo único que les digo, es infernal. Y la señorita que estaba, cuando entré, que estaba cantando, ¿cómo se llama? Era Candice, con K, Candice Springs, Primavera. Buenísimo. Sacó un disco hace poquito, pues si tenés un banda, y es buenísimo. Ahí, me gusta. No sé por qué, bueno, uno si viviría afuera, yo si viviría en Estados Unidos o en Inglaterra, creo que no llego, no a fin de mes, no llego a una semana, porque me gastaría toda la plata en sí, discos. Sí, la verdad. Pero... Bueno, en el disco tuve el placer de tener la participación de Robin Banerjee, que fue guitarrista que grabó con Amy Winehouse, y estuvo en alguno de sus shows. Y bueno, nada, vino para acá, para Argentina, y le pregunté si quería... Hey you, baby. You want a record. Sí, sí. Hey you, want a record. Yeah. No hablaba así, pero... Es que mi inglés es muy... Muy este, y bueno, me dijo que sí, que le mande el material. Que me dijo que yes, sí. Yes, of course. Y bueno, le mandé el material y eligió dos canciones que le gustaron mucho. Y bueno, vino, las grabó. Y... ¿En cuáles grabó? Decirle a la gente. Hasta dónde y cuándo. Y seguir. Y seguir, muy bien. Seguir, que es la del concurso, ¿no? Exactamente. Muy bien. ¿Querés que... ¿Tenés un rato más o te estás complicado con el horario? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, yo. ¿Eh? Hacemos, ¿te parece? Elegimos, escuchamos un temita. Dale. Hacemos otro bloquecito más. Cerramos y dejo al aire un temita más del disco. Dale. Pero quiero que hables también del... ¿Sigue todavía en pie el concurso o no? ¿O ya cerró? Y ahora ya estamos con... Ya está casi, sí. Si quieren mandar... Bueno, pero no cuentes nada. Después lo escuchamos y... Dale. Escuchen Long y esto es seguir tema número 4 del... Cuesta soltar.
Túnel 57. Túnel 57. Presentación especial. Presentación especial. Casi para ir redondeando un poco ya la charla con Sol en esta presentación acá en Túnel 57 del disco, que a partir de este momento va a quedar rotando cada tanto algún temita, y alguno que elijamos para poner en la grilla que rote todo el tiempo en las 24 horas de música. Volvamos un poco a lo que era, ¿qué música escuchás? Me dijiste que sí, compraste hace poco un disco, ¿sos de comprar música cada tanto? Sí, cada tanto, sí. ¿Te acordás? Yo pregunto siempre porque es como una obsesión mía los discos. No soy simple, soy complejo con los discos. ¿Te acordás el primer disco que te compraste vos en tu vida? Chan, no lo puede decir hoy al aire. Decilo. No se escucha a nadie. No me acuerdo. Ah, pensé que te decías, no lo puedo nombrar porque no lo puedo decir. No, compré uno también, me acuerdo. Ah, ¿te acordás? Se vio realmente uno de cumbia colombiana, o sea, nada. Cumbia colombiana, muy bien. Pero por eso me causó mucha gracia. Uh-huh. Qué difícil. Creo que era uno de los Pericos. Uno de los Pericos. Bien. Sí. Vos siempre ya en la era CD porque sos muy joven. O compraste vinilos. No, pará, pero vos... ¿O no? ¿Compraste vinilos? Soy más grande de lo que pensás. ¿Sí? No, yo no quiero que... Tiraste un 20. Bueno, pero... Y bueno, espera. Y los CDs arrancaron... Unos varios. Los CDs arrancaron más o menos en el 87. Bueno, pero yo tenía vinilos. Bueno, en la casa de mis papás escuchaba... Claro, los vinilos viejo, de los sí, Beatles, sí. Escuchaba... Uh-huh. No sé, tenía jazz, música disco, tenían bastantes cosas. ¿En tu familia alguien musicólogo, musical, digo, músico? No. Mi papá tocaba la guitarra y entonces por eso le gustaba mucho la música. Uh-huh. Y por eso tenía tantos instrumentos en casa. Claro. A él le gustaba mucho tocar. Y mi mamá bailaba muy bien así. ¿Ah, sí? Bailaba, sí. Muy bien. Muy rockera. Rock and roll, en realidad. Muy bien. Pero bueno, sí, eran muy musicales. Todo el tiempo había música en casa. Claro. Ellos ponían música. Les gustaba. Por eso tenía muchos vinilos. Uh-huh. Y después también tenía muchos cassettes. Bien. Tenía muchos cassettes. Me acuerdo así de chica, escuchaba mucho Whitney Houston. Bien. Me acuerdo de los cassettes de Whitney Houston. Sí. Bien. Bueno, está llevando unos años. A recordar cosas. Fito Páez, muy bien. También escuchaba uh-huh. mucho. Sí. Si tuvieses que decir disco infaltable en tu discoteca, no puedo si no tengo este disco para escuchar, aunque sea una vez cada tanto, o uno que repita si lo escuches seguido. Y bueno, El Amor Después del Amor es... Ajá. Sí, es un disco. Uh-huh. Y bueno, este de los Pericos, te diría Pampas Rey, qué lindo disco, sí. Sí, en ese que está en I Am Waiting, ¿no? Sí, I Am Waiting. Bueno, es el primer tema que saqué con el bajo. Mira. Como que le tengo mucha aprecio, me gusta uh-huh. mucho ese disco. Y lo escuchaba en el, no sé, 94, ¿no? Sí, por ahí, sí. No mucho más que eso, 94, sí. 95. Uh-huh. Y tenía, sí, fue uno de los primeros que tenía, lo escuchaba todo el tiempo, me encantaba. Mira. Y me gustaban las melodías, los acordes, todo. Uh-huh. Ya desde ahí me gustaba mucho. ¿Tocas el bajo, el piano, algo más? Y la guitarra toco, uh-huh. pero guitarreo, por ahí en el claro. trabajo. Porque bueno, soy claro. licenciada en musicoterapia, uh-huh. entonces... Algo así, tenés que hacer. Sí, claro. Trabajo con la guitarra, soy una especie de rocola andante. Ajá. Aprendí a tocar mucho las canciones de oído, bien. A sacarlas... O sea, sacás, te tira una canción, la escuchás y la sacás. Y vos una melodía y yo ya sé en el tono que estás. Entonces, bien, buen oído entonces. Sí, tengo muy muy mucho oído. Uh-huh. De chiquita sí arranqué a tocar el piano. Uh-huh.
Entonces eso está bueno, es el punto a favor. Bien. Lo malo es que soy medio vaga. Medio vaga, claro. Sí, leer me da una ansia. Sí. Me imagino cuando has estudiado música y te decían ir reestructurado, ¿no? Sí, no, igual me llevó a estudiarlo, o sea, tuve que estudiar música, pero realmente leer partitura me da fiaca, pero igual lo puedo hacer, tengo la habilidad de hacerlo, pero sí me gusta más todo lo que sea intuitivo, más orgánico. ¿Tenés alguna música? Estudié, no te voy a decir que no, tampoco me voy a decir, ay, no, yo todo lo hice, no. No, aparte, digo, en este tipo de carrera, digo, tenés que estar todo el tiempo, ¿no? Digo, como aceitando los engranajes, estudiando, viendo sí, cosas nuevas. Sí, además, bueno, también dando clases, qué sé yo, te preguntan algunas cosas y las tenés que saber fundamentar o explicar por qué. ¿Tenés, se me ocurre preguntar, alguna, tenés música según tu estado de ánimo? Digo, qué sé yo, no sé, música, no sé, cocina, no sé, ¿cocinás? Pregunto. Cocino. ¿Cocinás? ¿Te pones música? Ojo que no soy mala cocinando. No te digo, no soy simple. Pero no soy mala. No sos mala. Digo, porque tengo es tiempo. Claro. O sea, a veces termino re tarde y bueno, me cuesta, pero sí puedo cocinarte algo rico. Bien, te pedí. Es buena para condimentar. Es buena para condimentar. Y me gusta cuando cocino, me gusta. Ay, sí, me gusta. Digamos, un soul. Un soul, así. 70, o jazz también. Ajá, bien. Sí, me gusta. Y tenés música, no sé. Llegás a tu casa de laburar, tuviste un día, por lo que sea, de terror malo, venís así enojada. Digo, y tenés. Y pones música o cuando estás así, no escuchas nada. Lo que pasa es que yo trabajo con la música. Claro, vos estás todo el día. Y a veces necesito silencio. El silencio, claro, también tiene un valor. Obvio, ¿no? Sí. Y yo por ahí estoy trabajando, no sé, trabajo con los pacientes, trabajo en los centros de día con discapacidad. Y por ahí son, no sé, cumbia, reggaetón. Claro. Piqui, toda la música moderna, todas esas, ¿viste? Y también estaba con tercera edad, que era tango, claro, canciones de ayer, baladas. Y después vuelvo a casa a las clases de canto y todas, claro, canciones de todo tipo, que el piano, que la guitarra, el ensayo. Entonces llego a mi casa y el que trabaja de esto por ahí lo entiende. Sí. Es silencio. Claro. Y como en silencio, viste, y mirando la ventanita, el pajarito. Como que, sí, a veces me gusta el silencio, pero por eso, porque tengo como el oído ya un poco contaminado. Claro, tenés que dejarlo descansar. Cansado. Es como lo que te pasó con tu disco, lo escuchaste tanto, dejando descansar al disco. Me gusta a mí cantar, pero cualquier cosa, cosas que no tengan que ver con lo que estuve escuchando. ¿No? O sea, te pones en tu casa, no sé, digo, cocinando, limpiando y te pones a cantar así. Sí, pero cosas que por ahí no tienen que ver conmigo. Claro. Estoy todo el tiempo como una esponja absorbiendo. Bien, bueno. Información y canciones. Por ahí, no sé, hoy escuché un tema del Averizo que no sabía que tenía ese tema. Está buenísimo. Claro. Que arranca, no sé, con un saxo y con un piano. Y decís, pero esto yo pensé que era otra cosa. Y, claro. Y bueno, y así también hay bandas. Y digo, mira usted cómo compone, qué bien. Hay artistas que me sorprenden. No me lo hacía tan bueno. Claro, conozco por ahí lo más popular y cuando, bueno, escucho un poquito más porque por ahí los pacientes son fanáticos de ese, de ese artista y escucho otra cosa. Entonces todo el tiempo estoy escuchando diferente música, también les pongo. Hay uno que bueno, tiene esquizofrenia, sí, que le gusta la música celta. Música celta, mira. ¿Por qué? No sé, le gusta la música celta. Entonces yo, cada vez, obviamente al resto no le gusta, pero bueno, yo quiero que lo de él también sea valorable. Claro. Entonces siempre al finalizar el taller, les pongo música celta, que es la música que elige él. Claro. Y hacemos una especie no de. No, es que la música es así. Uno no totalmente sabe por qué. Sí. ¿Qué es eso? Simplemente conectás. Con ese estilo, no puedes explicarlo, te lleva los sentidos. A mí me pasó con el blues, no elegí el blues y bueno, escucho blues y me encanta. Pero bueno, entonces yo les pongo música celta. Claro. Entonces ahí ya estoy escuchando y digo, ay, mira qué bueno. Sí. hay cosas muy. Yo tenía un tiempo, hace unos años, había un sello de Inglaterra, de Irlanda, que mandaba música celta, un sello de música celta, Green Tracks.
con 3X, Green Tracks Record. Y mandaron una cantidad, me fueron mandando con el tiempo, tengo una cantidad de discos de música celta, cosas impresionantes, y cosas hechas con música celta, por ejemplo, rock con gaitas, y hay una banda de salsa que se llama Salsa Céltica. Googlealo, bonelo, porque hacen salsa, parecen latino, porque escuchá, esa salsa, son de Cuba, no sé, ¿no? Es salsa, pero le meten gaitas en el medio y te parten la cabeza, o sea, hay cosas increíbles. Bueno, está bueno eso, está bueno como abrirse. A mí me pasa como que voy al otro extremo, me abro cuando me acuerdo que escuché, pero claro. Pero está bueno eso, abrirse a no solo lo conocido, sino escuchar a alguien que no tenés ni idea, no le viste la cara, no sabes cómo es, claro, y solamente lo juzgás por lo musical. Eso está bueno, me gusta. Bien. Me gusta, por eso me gusta inspeccionar por YouTube y estar conociendo gente. ¿Y de rock nacional, bandas emergentes, algo escuchás algo o no mucho? Bandas emergentes. Bueno, te podría nombrar personas que conozco lo que hacen. Me encanta Florita, es una. Sí, que estuvo acá con Pablo, sí. Sí, bueno, Sime Monzón también la escucho mucho. Nueve menos cuarto, es una banda que. Me suenan los pibes, ¿no? Sí. Van a estar este mes, quiero decir, en el cuarto miércoles de este mes con Pablo Escarano en el Momento Camaleónico. Voy a venir. Venite. No sé, hay varias bandas. Lucas and the Wood también escuché. Algo más viejo me gustó. Lo de ahora por ahí, no sé si es tan afín a mí, claro. Pero escuché varias cosas de las anteriores que hizo y me gustaba. Te diría que es alguien que no conozco, nunca lo vi en persona, no me gusta. Bien. Bueno, hay varias personas que que está bueno lo que hacen los proyectos. Bien. 50 Negras. Ajá. También Fede Veteramo. Tenés bastante data, tenés ahí dando vuelta. Sí, tengo muchos colegas. Bueno, en realidad podríamos seguir hablando dos horas más, pero no te quiero demorar más en tu tiempo. Ya llevamos 54 minutos al aire, vos tenés que volver a casa también, así que nada, repetí lo que va a pasar el miércoles que viene, la gente, hora, lugar. Dale, el miércoles que viene, miércoles 19, vamos a estar presentando el segundo disco, Simple, en Bebop Club. Muy bien. Moreno 364 a las 21 horas. La entrada se puede adquirir entrando al sitio web del lugar o a través de Facebook. También en el evento, en el Facebook del sitio. Bien. Y si no, bueno, en la puerta también. Bien. Seguir. Todavía hay algunas entradas, pero igual yo diría que apúrense. Se apuren. Y con tu entrada, tu entrada.com, ok, bien. Está olvidando. Y también allá pueden comprar el disco. Pueden comprar el disco, tenemos el primero, tenemos el segundo. Bien, están los dos. Una promo, perfecto. Los dos. Así que bueno, los espero. Muy bien. Espero que vengan todos. Vayan. Yo siempre hago el mismo chiste. Yo, si ves que no llego, arrancar porque estoy acá haciendo el programa, ¿no? La última, ahí está, si va a estar Pablo, que Pablo pueda hacer una salida por ahí con teléfono y... ¿Acá arranca el show? Dale, a las 9. A las 9. Bueno, por ahí yo arranco a las 8, entre las 8 y las 9, con alguna salidita con Pablo desde Dale, ahí. Me gusta. En la previa del show, ahí está, si está escuchando Pablo todavía. Sí, está bueno. Por ahí te llamo yo en 9 menos algo y le hacemos una salidita, que te secuestre un rato ahí. Sí, y hacemos dale, una salidita. Dale, algo que quieras contar, aunque sea que tengas que contar a la gente de vos, de lo que se viene, o algo que no hayas contado. Bueno, el tema del videoclip. Estamos haciendo un videoclip que se llama de la canción Seguir. Que bueno, que es, yo quería hacer un compilado de videos de la gente, videos crudos, o sea que. No, hechos no, con lo que sea, digo, puede ser una super cámara o un celular o lo que sea. Un celular, sí. Sí, unos segunditos, un minuto, nada. Claro, el tema habla de cómo uno sigue con la vida a pesar de todas las cosas malas que pasan. Y bueno, la propuesta es cómo seguís vos. Claro. ¿Qué es lo que a vos te salva? ¿Qué es lo que te hace bien? Y bueno, por suerte mucha gente participó. Y ya arrancamos con la edición dentro de poco. Ah, bien, así ya que, estás ahí. Bien. Sí. ¿Recibiste pero mucho bueno, entonces? Si quiera, pues seguir participando. Se comunica con Sol Cabrera Música@gmail.com. Perfecto. Bueno, después si no, también pueden entrar al sitio web, en Facebook, Sol Cabrera Oficial.
Instagram sol.cabrera.música. Muy bien. Y en Twitter solcabrera ok. Estamos por todos lados. Por todos lados. Y llenó en la prensa Pablo Escarano, Management, Community Management. Sí. Este, también los temas están en Spotify, están en iTunes. Estás por todos YouTube, lados. Todo. Google en Sol Cabrera todo. Y te aparece letras por en música.com. Ah, bien. Está todo. Todo lo que está todo el merchandising. Se vienen los muñequitos de Sol Cabrera en cualquier momento. Sí. A los muñequitos y la taza de Sol Cabrera. ¿Por qué no? Una taza de esas térmicas con la tapa del disco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Simple. Es simple. Falta, simple. Estaría en la tapa porque es simple. Valga el ¿cómo lo explicas? Es simple. Es simple. Y ese simple. ¿Quién hizo el? ¿Quién es esa? Flo Catalano. La letra es de Flo. Ah, todo eso. Sí, lo bien. Hizo todo a mano ahí. O sea te hace. Flo es. La hermana de tu coro, ¿no? Exactamente. Ok, bien, ahí está. Muy bien, bueno, lindo laburo, che. Bueno, yo te agradezco una vez más este tiempo y sobre todo a estas horas porque te dije a Pablo, mirá que si viene tiene que venir tarde porque tenemos otra. Para mí es un placer venir, no importa el horario. En cualquier momento te traemos de vuelta a tocar o en el momento camaleónico o dentro del programa en general. Vamos a cerrar con lo que sea porque yo la había elegido porque era la que me había gustado la base y qué sé yo. Hacemos una cosa, yo me voy a callar, como siempre, frase nunca dicha, el aire es tuyo. Cerrame la nota y presentame la canción en la conducción, Sol Cabrera. Bueno, ahora viene a continuación la canción Lo que sea. Las estrellas me iluminan y me muestran cómo seguir.